Hoy, entre estas paredes que guardan pasado y memoria, dejaremos que melodía y palabra tejan su manto. Villanueva de los Infantes vivió una mágica noche temática de música y poesía, organizada en honor al 50 aniversario de la ciudad desde su declaración como conjunto histórico-artístico. El evento reunió a residentes y visitantes en tres ubicaciones diferentes para conmemorar medio siglo de historia, cultura y patrimonio a través de la música y la poesía. Que tendrá una visita, un hidalgo llamado Alonso Quijano, Don Quijote. Le invita a su casa, pasará allí unos días tranquilos de regalado silencio. Disfrutará de una velada con su joven hijo, Don Lorenzo de Miranda, el poeta. La velada estuvo marcada por tres conciertos ensemble en vivo en los que la agrupación musical Santa Cecilia acompañó a tres poetas como Mercedes Gutiérrez en las Caballerizas de la Orden de Santiago, Presentación Pérez en la Casa de los Estudios y Luis Romero de Ávila en la Casa de Rueda. El concejal de Cultura de Villanueva de los Infantes, Francisco Javier Peinado, expresó su entusiasmo por la celebración y destacó la importancia de estos eventos para fortalecer el sentido de comunidad y preservar la riqueza cultural de la ciudad. Muy positivo. La verdad, hemos tenido lleno absoluto en los tres espacios en los que se ha desarrollado esta actividad. Además, es una noche muy especial porque conmemoramos este año el 50 aniversario y pensábamos que mezclar patrimonio, poesía y música podía ser una mezcla explosiva que creo que iba a gustar y creo que ha gustado. La celebración del 50 aniversario de la declaración de Villanueva de los Infantes como conjunto histórico-artístico continúa con una serie de eventos y actividades que se extenderán a lo largo del año, reafirmando el compromiso de la ciudad con su historia y su cultura. Sobre todo lo más importante, el 20 de diciembre, que vamos a hacer un gran espectáculo en la Plaza Mayor, que no se lo pueden perder, que además es el día en el que se promulgó en 1974 la Declaración de Infantes como conjunto histórico. Este evento no solo celebró la riqueza cultural de Villanueva de los Infantes, sino que también sirvió como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico y artístico que caracterizan a la ciudad. Durante el acto se resaltó la relevancia de este 50 aniversario, que simboliza cinco décadas de esfuerzo y dedicación en la conservación del legado histórico de la ciudad.